Buenas a todos, chavales, aquí Malajuanchos comentando. Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Y bueno, chavales, pues bienvenido a otro unboxing. Como estaréis viendo en el título, pondré algo por el estilo. Y bueno, chicos, ¿qué os traigo hoy? La verdad que hoy os traigo dos paquetitos. Uno pequeñito que va relacionado luego con el paquete tocho tocho. Tengo que decir, chicos, que esto es un unboxing a medias, porque esto sí que es de primera mano, pero esto es un artículo que me he comprado de segunda mano. Y el día que me lo trajeron, lo abrimos para ver que todo estuviese correcto. Así que, chavales, no me quiero demorar mucho más, porque las otras partes del vídeo, tanto las características como la prueba de tiro, están súper bien, y no quiero quitarle mucho tiempo. Así que, chavales, vamos a empezar con el pequeñito, a ver si os da una pista de lo que puede ser. Lo abrimos, lo primero que nos trae son unas instrucciones. Por aquí ya se puede ver lo que es. Aquí tenemos las instrucciones, que no le interesa a nadie, pero bueno, si alguien lo quiere comprar, dejaré el enlace en la descripción. Lleva un trapito para limpiarlo. También lleva una... lleva el artículo principal, que es una mira de punto rojo, chicos, que la verdad que es increíble. No tenía ninguna y estoy firmado todavía con la calidad que tiene y la precisión que le da al segundo artículo, porque la verdad que lo que habéis venido a ver es esto, chicos. A ver, dejadme que aparte esto de aquí un momentito. Bueno, chicos, vamos a ver si podemos captar en la cámara que lo veis al mismo tiempo que lo veo yo, porque la verdad que la tengo ya un poquito de tiempo, pero aún estoy enamorado. Dios, chaval, ya la estoy viendo. Y sí, chavales, se me ha ido de las manos. Me compré en su día una pistolilla de Airsoft y ahora mi amigo me consiguió una a muy buen precio y no me pude resistir. Así que, chavales, vamos a enseñar lo que lleva. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos la caja es una buena presentación del arma, que en este caso es una M4 de la marca CIMA. ¿Y qué trae esto? La verdad que es, para iniciarse en el Airsoft, es una de las mejores, ya que te trae el cargador. Vamos a bajar por aquí, chicos. La batería, porque muchas armas, cuando según te vas subiendo de categoría, no te traen estos artículos, y parece una chorrada, pero para iniciarse y no gastarse mucho dinero está súper bien. Trae una correa para el arma, para cuando estés jugando. Y por último trae un cargador Hi-Cast de máxima capacidad. Y luego, chavales, vamos al meollo de la cuestión, que es este pedazo de fusil. Ué. Mirad, chicos, qué preciosidad. Es precioso. Voy a ponerlos en cámara, que se vea bien. Creo que se ve perfecto. Es súper precioso, chicos, y tiene una precisión que no es normal. A mí me sorprendió. Para el precio que tiene esta arma, está súper, súper, súper bien. Bueno, chicos, voy a enseñaros también a cómo se pone la batería. Es muy sencillo. Aquí atrás en la culata tiene dos pestañas, que no sé si las estaréis viendo allí. Se le pulsa y se saca esta tapadera. Entonces, con esto de aquí, con este... no sé cómo se llama, con este, por decirlo así, mecanismo que hace que active que la culata se pueda abrir, le tiramos hacia atrás. Aquí adentro previamente tenemos que sacar un poco el cable, como estáis viendo donde se conecta la batería. Se tira, cogemos la batería y aquí tiene dos tubitos. Pues los cogemos y los metemos por aquí. Y ya lo único que tenemos que hacer es, con el cable que tiene el arma, conectarlo al de la batería. Un momento, chicos. De esta forma. Y ya tendríamos el arma preparada. Ahora lo único que tenemos que hacer es tirar la culata para que se guarde la batería y coger y volver a ponerle la tapadera. No tiene más el misterio, chicos. A ver, había pillado sin querer la... Pues... me está complicando. Había pillado sin querer la... uno de los cables, entonces me va a cerrar bien. Lo enganchamos bien. Vean que está bien hecho. Y ya tendríamos el arma preparada. A ver, vamos a hacer un sonido. Este sería el modo semi. Este sería el modo automático, chicos. Bueno, no me demoro más, chicos. Espero que os haya molado un montón el unboxing de esta pedazo de arma. Y ya, chavales, nos vemos ahora con las características técnicas. Adiós. Esta arma se caracteriza porque es perfecta para iniciación en el mundo del Airsoft. Viene de la mano del fabricante CIMA y se caracteriza porque en su totalidad está construida de polímero reforzado de alto rendimiento. Esto es una gran ventaja, ya que hace que pese menos de 2 kilos. La longitud de este arma es de 792 milímetros con la culata plegada y 186 con ella desplegada.
Esta réplica nos incluye una batería de 8,4 voltios y un cargador, y tiene una potencia entre 435 y 450 FPS. La única inconveniente que le veo es que va pasada de potencia cuando sale de casa. Pero bueno, eso cambiándole el muelle se soluciona rápido. Así que chavales, no me enrollo más y os dejo con la prueba de tiro. Bueno chavales, pues después de haber hecho el unboxing ya y haber visto todas las características que tiene la metralleta, vamos con la parte más interesante para vosotros, que es la prueba de tiro. Empezaremos con el semiautomático y luego acabaremos con el modo automático, reventando unas latas. Por favor, cámara, ven para acá. Enseñaré el campo de tiro que vamos a utilizar. Estamos a distintas distancias. Las primeras latas se encuentran a unos 7 metros aproximadamente y las segundas se encuentran a unos 10. Y luego, depende del resultado, me alejaré más o me alejaré menos, ya que gracias a Dios el campo de tiro me permite alejarme un poquito más. Así que chicos, nos vemos ahora. Bueno chicos, pues vamos a empezar ya con la prueba de tiro. Estamos, como he dicho, desde los 7 metros. Voy a poner el modo semi-automático. Vamos a empezar a ver si le conseguimos dar las latas. Lo ponemos, estamos a una distancia de 10 metros, ya que hemos hecho la primera toma y a los 7 metros se ha fulminado las latas. Vamos a ver si conseguimos tener la misma puntería. Antes de empezar, cámara, por favor, enfoca dónde estoy, a dónde están las latas, por favor. De todas maneras, ahora cuando disparéis lo veréis en la toma de GoPro. Pero bueno, vamos a empezar. Cuando me digas, cámara. La cámara me da la orden. Bueno chicos, seguimos con el modo semiautomático. Hemos alejado un poquillo más las latas porque aún así desde 10 metros, 12 metros se lo ha fulminado también. Ahora las latas dentro, vamos a ver si de dos tiros no consiguen volcarse. Es de decir que las latas por dentro están llenas de agua, o sea, que las tumba con bastante facilidad a esa distancia, o sea que la potencia está bastante bien. Vamos a ver si... Chavales, quiero hacer un inciso. El arma es súper precisa. Lo que pasa es que yo estaba usando una mira que estaba rota, ya que la que habéis visto al principio del vídeo no había llegado. Pero como podría estar viendo que yo estoy desde aquí en el vídeo. Si no falla, tiene muy buena puntería. Bueno chavales, y ya que estamos, vamos a continuar, ya que la lata no ha volcado, vamos a poner en modo automático. A ver si conseguimos tumbarla. Como podréis ver, chavales, la ráfaga es perfecta, es bancada al sitio. Es increíble, chicos. Ya por último vamos a dispararle a la de la izquierda, que está intacta. Bueno, chavales, pues después de haber hecho la comprobación de potencia del arma, se me ha ocurrido una cosa, y es como en los videojuegos, la verdad que me gustan bastante. Vamos a hacer un pequeño recorrido como si fuésemos un militar. Bueno chicos, pero en vez de tener enemigos vamos a tener latas. Y el recorrido va a ser el siguiente. Vamos a empezar desde donde estamos. Vamos a tener que derribar esa lata. Vamos a tener que avanzar hacia aquí. Derribar esa. Luego derribar la que está abajo. Sería segunda, tercera. Bajaríamos de un salto. Eliminaríamos la cuarta, la quinta y luego por último eliminaríamos la que está allá arriba y terminaría el recorrido. A ver si podemos hacer algo chulo. Después de jugar tantas horas a la Play, Matajuanchos estaba listo y sabía que no podía fallar. Cogió su arma y se dispuso a matar a todas las latas que había en la zona. Bueno,
Y así fue como nació la leyenda de Matajuanchos.